de tono, porque hay una información de último momento. Carabineros realiza hoy viernes un masivo operativo en las regiones metropolitanas y de O'Higgins en el marco de la investigación del millonario robo a la empresa Brinks ocurrido el mes pasado en Rancagua. Se habla de detenidos y de recuperación de dinero. Ale Radcliffe está justamente ahí donde se está desarrollando este operativo esta mañana. Adelante, Ale. Información de último minuto, porque hasta ahora quiero que vean las imágenes. Se encuentra efectivos de policías aquí en la comuna de Cerro Navia. Estamos viendo al GOPE y al OS9 de Carabineros. La información que se nos ha dado es que este día viernes se están allanando 15 domicilios entre la región metropolitana y entre O'Higgins. A ver, estamos en calle Cerro Navia porque se está allanando este minuto un bar, ese bar que ustedes están viendo y las imágenes. Y si nos podemos correr un poco, también se está allanando una botillería que está al lado de este mini market. Además, nos han dado la información que se han allanado otras viviendas alrededor de este cuadrante acá en la comuna de Cerro Navia. Información importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se dice? Que habría una mujer detenida. Tenemos que confirmar esa información cuando los efectivos de policía salgan a conversar con nosotros, que nos dijeron que sería alrededor de las 12 del día más o menos. Están allanando. ¿Qué es lo que están buscando? Al parecer, habrían encontrado dinero. Y nos preguntamos, ¿será el dinero del botín del caso Brinks? Recordemos que este caso fueron 30 personas aproximadamente que llegaron a Rancagua a robar, 30 personas que entraron a esta sucursal Brinks de Rancagua, unas 30 personas, y se robaron un botín millonario. Estamos hablando de casi 12 millones de pesos. Nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que están allanando acá en este bar y en esta botillería? Dijeron que habían encontrado dinero en efectivo, es lo que se presume, la información preliminar. ¿Será el botín? Puede ser, es lo que tenemos que investigar también. Están hace muchísimo tiempo dentro de esta botillería y dentro de este bar que ustedes ven en imágenes. Están buscando distintas cosas. La otra información que se nos había entregado también es que en la comuna de Rancagua, en la ciudad de Rancagua, también habrían allanado domicilios donde habrían encontrado granadas, donde habían encontrado municiones, armas de fuego, que también estarían relacionadas con este caso, con el caso Brinks, que recordemos que hay 20 personas hasta el momento que están en prisión preventiva y que las policías junto con el Ministerio Público siguen investigando y allanando distintos domicilios para poder, uno, ¿Ale? Dar con otros integrantes de la banda y dos, dar con este dinero, con este botín que habrían robado en el mes de agosto. Te escucho, Edu. Claro que sí, la información que se conoce hasta ahora es la que tú estás planteando, dos operativos en simultáneo, uno en Cerro Navia, en una botillería, otro que está desarrollándose en Rancagua, donde habría una mujer detenida que va a ser trasladada también hasta ese lugar. Hemos tenido una agenda bien movida, está con nosotros la Capitán García. Capitán, ¿cómo le va? Hemos tenido que hacer cambios ahí en nuestros planes, producto de lo que está ocurriendo, y nos sorprende esta situación liderada por Carabineros, donde se hacen estos dos operativos que estarían vinculados con este millonario robo a Brinks. Esta es una investigación bastante sigilosa que se ha llevado a cabo por parte de Carabineros, como también por el Ministerio Público. Al momento estamos hablando de 15 allanamientos simultáneos que se han realizado en la región metropolitana, como también en la región de O'Higgins. Está en curso, hay varias diligencias que están en este momento desarrollándose. Una de estas es el trabajo pericial que está haciendo el laboratorio criminalística, entendiendo que los lugares que han sido intervenidos y las distintas evidencias que han logrado incautarse tienen que ser también periciadas, y en eso estamos acá. Asimismo, existirá una formalización y luego de esta formalización ya tendremos o podremos ampliar algunos antecedentes. ¿Hay posibilidad fehacientemente de establecer que el dinero encontrado en estos al menos 15 allanamientos que usted ha dicho sea del mismo dinero que se obtuvo en ese robo de Brinks? Me imagino que habrá alguna forma de establecer un vínculo a través de la serie, no sé si será perseguible desde ahí. Pericialmente siempre existen algunas evidencias que deja, ya sea el dinero como también otras, entendiendo que se está aquí trabajando con una tecnología de punta. Estamos levantando evidencia científica, en algunos casos también ADN y otros. No podemos descartar nada, pero en este minuto está en curso. Porque una de las cosas que más se señalaba en ese momento, a la parte de la detención de varios sujetos, estamos hablando de 20 personas que tenían hoy día detenidas en este caso, era el no encontrar el dinero, que era harta plata, eran 11,5 mil
¿11.000 y tanto? No, 11.000. 11.000. Brinks lo cifró en 11.000... 11.500 millones, por ahí, 11.5 claro. El arqueo final que se demoró hartos días, eso sí. Exactamente, porque al principio se hablaba de 30.000, en fin. La posibilidad de que ese dinero fuera hallado, que se hacía estar escondido, se hablaba del sector de ahí cerca de donde está Monticello, como uno de los lugares donde podría haber estado oculto este dinero, que era parte importante, porque no sacábamos nada con solo detener a los sujetos si no encontrábamos esa plata. Bueno, siempre en este tipo de casos y en robos de similares características ha ocurrido dónde se va la plata, dónde claro. queda. Esta es una de las líneas que se está siguiendo. No solamente la plata se puede encontrar de forma tangible, sino que también a través de inversiones que han hecho las mismas personas detenidas, lo que en este minuto está en curso y se está investigando y haciendo el levantamiento de información. Estamos hablando, reiteremos entonces, son 15 allanamientos que se han... Al momento se llevan 15 allanamientos en domicilios ubicados en la región metropolitana y en la sexta región. Ahí está, aparece esta botillería que nos está mostrando Ale Radcliffe y también otros que serían domicilios particulares en la son distintos inmuebles, algunos particulares como también en otros que tendrían la figura de locales comerciales, pero está en este minuto en curso. Mario Antonio, llama la atención, nos sorprendió a toda esta información, a veces como que uno sabe que hay algún dato de que se podría realizar algo, pero esta vez fue como, pa, sorpresa esta mañana. No, hay que valorar y felicitar el trabajo policial en este sentido. Yo creo que cuando nos sorprendemos, uno dice, bueno, qué bueno que no quedó en nada lo que pasó ese 16 de agosto. Hay que recordar que además nos sorprendió a todos la capacidad que tuvieron en ese minuto, como se ven en las imágenes, de hacer todo este robo y las debilidades también que tenía esta empresa de seguridad ahí en la ciudad de Rancagua. Lo que también hay que apuntar acá es que muchas veces este grupo de imputados, trabajo investigativo se desarrolla también pensando en que ellos puedan empezar a liberar información pasados los días de prisión preventiva. Por eso es muy importante que en este tipo de situaciones o de robo, las medidas de los tribunales sean fuertes cuando se habla de grupo, cuando se habla de que actuaron en grupo pandilla, tiene un poco que ver para el resultado investigativo de parte de los tribunales en apoyo a la fiscalía, que esto logre romper estos denominados pactos de silencio que se van generando en estos grupos y de esa manera también se vayan aportando datos para este trabajo tan sigiloso que ha hecho Carabineros en el día de hoy. 15 allanamientos no es fácil policialmente, claro. Podríamos decirlo así, es una coordinación bien importante. Y lo más relevante va a ser el resultado que generen estas diligencias durante el día de hoy. Sin duda, ¿no? Por eso felicitamos 15 allanamientos, un movimiento bien impactante, bien grande, vinculado con esto que sería el robo de Brinks. Vuelvo a Cerro Navia, donde ese bar Fuente de Soda Bahía, alcanzamos a leer que una botillería, son parte de lo que ha sido esta mañana visitado por funcionarios de Carabineros. Ale Radcliffe. Sí, nosotros seguimos aquí en calle Huelén por este bar que está siendo allanado. Vemos que hay harto movimiento dentro. Estamos viendo que, claro, se llama Bar Fuente de Soda Chopería Bahía Huelén. ¿Qué podría tener este bar? ¿Qué podría haber adentro? Que están los efectivos de policiales. Vemos que también están afuera, ¿cierto? Tanto Gope como S9 resguardando las salidas. Y no solo eso, sino que también quiero que veamos acá y nos movamos. También están en la esquina. Acá hay un pasaje. Ojo, aquí hay un pasaje donde también están los efectivos de policía al costado de del pasaje, cada uno a un costado, porque también se nos dijo que estaban allanando otros domicilios alrededor, aparte de este bar y una botillería. Llevan aproximadamente unas 3 horas aquí y no se han movido de este lugar. Adentro hay bastante movimiento y quiero que nos movamos acá, Mati, porque al parecer hay un movimiento acá en la puerta del bar también. Esperemos que en algún momento pueda salir, pueden salir los policías también. Dijeron que en algún momento iban a conversar con nosotros. Vemos que en el segundo piso hay bastante movimiento. Y lo que se habría dicho cuando nosotros llegamos acá de un principio es que se habría encontrado algún tipo de dinero en efectivo y salió una mujer detenida. Habrían detenido a alguna mujer. Todavía no tenemos los antecedentes de quién podría ser esa mujer, si tendrá algo que ver con el caso Brinks que ocurrió el pasado 16 de agosto, ¿cierto? El día en que entran estas 30 personas a esta sucursal de Rancagua a robar este botín millonario. Quiero que nos movamos también. Quiero mostrarles todo lo que hay alrededor. De hecho, en el suelo hay vidrio.
No sabemos por qué, vemos que arriba en las ventanas está rota la ventana, ¿cierto? Los vidrios están acá en el suelo. No sabemos todavía cómo habrá sido la entrada de los policías a este lugar, pero también queremos ver, tengo entendido que están familiares acá afuera o personas que... Hay personas acá afuera que son parte de este bar. Ya, nos acaban de decir que nos corramos, que no quieren hablar con nosotros, pero claramente las personas que son dueñas de este bar o que trabajan en este bar están acá afuera. No se preocupe, no nos vamos a acercar. Nos piden que no nos acerquemos y obviamente vamos a respetar, pero también queríamos mostrar la botillería que también habría sido allanada, que está acá al lado, y personas que trabajan en este lugar están a la espera. Me imagino que no sé si estaban acá adentro. Cuando habrá llegado los policías los habrán sacado de este lugar, pero claro, están con sus cosas afuera a la espera de que los policías puedan salir. Y esta sería la botillería. Quiero que mostremos también... Me indican que esta habría sido también la botillería, una botillería que se encuentra con las cortinas abajo, y al parecer vemos que también abajo de la cortina hay latas, botellas, como si hubiera estado cerrada hace bastante tiempo. Es como si no estuvieran trabajando en este lugar. Claro, es una información que hay que corroborar también. Y acerquémonos nuevamente donde están los policías, porque... hay otro policía que del GOPE que salió de adentro de este bar. Eduardo, voy a pimponear con ustedes para poder conversar también. Sí, estamos viendo lo que está ocurriendo. Insistimos con esta noticia, una información en desarrollo que ha ocurrido durante esta mañana en Cerro Navia, en Santiago. Una botería y un bar han sido allanados por carabineros en el marco de la investigación por el robo al banco, sino que a las bodegas de Brinks, que se registró durante el mes pasado. 11.500 millones fue el monto de lo robado en su momento. Por otra parte, en Rancagua también hay otra serie de pericias que se está desarrollando por parte de carabineros. Quiero insistir con este antecedente, Capitán García, hablamos de 18 domicilios allanados. En principio llevamos 15, pero esto se puede ir ampliando. Ajá. En estos lugares está llegando, bueno, por un lado entra primero el GOPE para asegurar la zona y después también OS9 y el Laboratorio Criminalística de Carabineros, la BOCAR, donde se empieza a periciar cada una de las evidencias que han logrado ser levantadas, como también hay en algunos casos detenciones y va a existir una formalización. Claro, no es solamente que ingrese después, por ejemplo, al laboratorio científico y establezca si hay o no plata o armas, sino que también se toman huellas, se levantan algún tipo de... no sé, de pistas que puedan conducir a otros sujetos. Aquí es un trabajo multidisciplinario el que se está realizando por distintas especialidades, y asimismo se empieza a asociar la información desde el día que ocurrió hacia atrás, antes cómo se planificó y con los resultados que hemos ido teniendo durante este tiempo. Al momento llevamos allanamientos, detenciones, hay personas que además mantenían antecedentes anteriores por delitos similares y todo este tipo de información se empieza a trabajar, como también la evidencia científica que logra ser levantada y posicionada en distintos puntos. Todavía no tenemos certeza de si esto es una banda organizada, vinculada al crimen organizado, es una banda que se armó entre delincuentes comunes para pegar un golpe en particular. Lo que tenemos hasta el momento son las personas que ya han sido detenidas, que están imputadas por diversos delitos dentro de la comisión de este, pero no ampliamos más porque es una investigación en curso. Es una investigación bastante importante, pero ya tiene resultados también que son considerables. O sea, al corto tiempo que llevamos hay una cantidad importante de detenidos, hay diligencias que siguen en curso y probablemente continúen durante los próximos días y quizás meses. Comentábamos antes con Mario que era relevante la cantidad de detenidos y de involucrados que ya hay en un caso como este, de los que se conocen como robos del siglo, la cantidad de dinero que se logra sustraer desde, en este caso, la dependencia de Brinks. Sí, hay que recordar además el antecedente que entregamos acá mismo, días después de este robo, de que cierta planificación, o por lo menos la idea de algunos de los partícipes que están ya formalizados y detenidos, habría comenzado en la misma cárcel de Rancagua. De una u otra manera ya está más que demostrado en otras investigaciones y en otros casos que lamentablemente las cárceles se utilizan un poco para este tipo de organizaciones. El tiempo libre que les queda además es fundamental para empezar a pensar en aquello,
Y hay que recordar que en este caso del robo de la sucursal, además está la situación que terminó siendo bien jocosa entre mirarla y analizarla, del guardia que se hace, claro, el asustado y todo lo demás, y esta otra, la denominada cajera o contadora, que también es parte de la banda según la fiscalía, y fue formalizada y detenida horas después de las imágenes que estamos viendo. Por lo tanto, uno puede pensar que, claro, quizás no es una banda que esté operando hace muchos años, pero al menos hace algunos meses empezó a pensar este gran golpe pensando en dos cosas. Una, que era un día feriado y había poca gente en la sucursal, más estos nexos con funcionarios de la misma empresa. Y dos, de que no iba a haber esta rápida respuesta carabinero en su minuto para pillar o atrapar rápidamente a las personas ese mismo día 16. Y tercero, que podían ocultar el dinero en distintos lugares. Es que eso también ha sido importante señalar, que en la investigación el mismo fiscal dijo en su minuto desde Rancagua que lo más probable es que se había desperdigado esta cantidad de botín junto con estas varias maniobras disuasivas que se hicieron en su minuto. Y hay que recordar que pasado la primera gran formalización, también se formalizó a dos personas que actuaron en una suerte como de transportistas, que ellos decían que, claro, no tenían idea lo que habían hecho, pero terminaron también detenidos y formalizados. Y todo esto da cuenta, en definitiva, de una banda bien grandota que se quiso quedar con mucho, mucho dinero, pero al parecer no les ha resultado. 11.500 millones de pesos es lo que finalmente Brinks determinó que había sido sustraído desde esta sucursal en Rancagua. Nos vamos justamente hasta Rancagua, donde está Leila Zapata, a la espera de esta mujer que fue detenida en Santiago, que sería trasladada hacia allá. Leila, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, mira, ya estamos acá en el Tribunal de Garantías de Rancagua porque acá se va a hacer el control de detención de esta mujer detenida en la comuna de Cerro Navia, dueña de locales comerciales, quien estaría vinculada como parte de esta banda, o por lo menos de receptación del dinero que se sustrajo desde las oficinas de Brinks. Según nos han señalado, las diligencias que se han realizado durante toda la noche, recordemos que se allanaron más de 15 domicilios durante la madrugada, tanto en la región metropolitana como en la región de O'Higgins, se siguen realizando a esta hora. Se está realizando también un arqueo del dinero encontrado en la comuna de Cerro Navia y ver efectivamente si este tiene una vinculación directa con el robo a Brinks. Son todos detalles que se van a conocer ahora en esta audiencia de formalización de cargos, más bien de control de la detención, porque según nos han informado, la Fiscalía va a pedir ampliar esta detención de esta mujer que fue detenida en las últimas horas y que fue trasladada antes de las 8 de la mañana hasta la primera comisaría de carabineros de Rancagua, donde se encuentra a esta hora también como parte de las diligencias que se están haciendo en este caso. ¿Cuánto es la plata que se encontró en el domicilio de esta mujer en estos locales comerciales? Eso aún es parte de lo que se va a conocer durante esta audiencia del control de la detención, y también conocer cuál es el vínculo de esta mujer con el resto de la banda. Recordemos que ya van 20 personas que han sido formalizadas en este caso, los 20 se encuentran en prisión preventiva, y entendemos que según los antecedentes que se han vertido hasta ahora, va a también ser la solicitud del Ministerio Público una vez que se formalicen los cargos en contra de esta mujer. Pero precisamente, como ya les comentaba, se va a ampliar esta detención. Se van a mandar precisamente, se van a dar instrucciones respecto a cuál habría sido la participación de esta mujer en este robo, o si en su domicilio efectivamente se había ocultado parte de este botín. Es el arqueo que está haciendo ahora personal del OS9 de Carabineros, en paralelo a nuevas diligencias que se siguen realizando tanto en la región de O'Higgins como en la región metropolitana. Recordemos que este hallazgo se hizo en la comuna de Cerro Navia, acá en el sector de San Ramón, que es el mismo sector donde, recordemos, fueron detenidos el día del asalto gran parte de esta banda. También se hicieron allanamientos durante las últimas horas y se han hecho diligencias durante todas estas semanas después de ocurrido este asalto. Recordemos que esto pasó el 16 de agosto, ya estamos a puertas de cumplir un mes, y durante todo este tiempo personal de carabineros del OS9 y una
Fuerza de Tarea Especial que se conformó para investigar este caso ha estado trabajando intensamente en conjunto con la Unidad de Análisis Criminal y Focos y también ECO de la Fiscalía de O'Higgins, quienes están a cargo de esta investigación y quienes son finalmente quienes nos van a entregar más detalles respecto al hallazgo de este dinero, cuánto es el monto efectivo que se encontró, claro, y cuál es la vinculación que tendría esta mujer que fue detenida y respecto a la participación con el resto de la banda o respecto a si su rol fue de encubrir parte del monto que fue sustraído desde la empresa Brinks en agosto pasado. Mario. Sí, bueno, hay que plantear lo que dice Leila, es importante porque lo más seguro es que también la banda empieza con esta suerte, o los que planificaron el golpe empiezan con la suerte de buscar personas que les logren lavar el dinero. Por eso es tan importante el rol comercial que pueda tener esta persona en este local que estamos viendo en las imágenes. Y la ampliación de la detención también es crucial porque la Fiscalía le pide al tribunal deme un tiempo más porque está trabajando el personal de la BOCAR, están trabajando los especialistas y por lo tanto nosotros el próximo lunes, por ejemplo, 72 horas, casi siempre es lo que se maneja en esto, tendremos ya mucho más antecedentes para vincular y tener las pruebas necesarias para demostrar que esta persona participó quizás en esta parte posterior del robo o participó desde los inicios y era también parte de toda la mecánica con la cual quería hacerse desaparecer este dinero. Pues lo que decía usted, Capitán García, en el sentido de que no solamente se trata, uno imagina, ¿no?, encontrar como los fajos de billetes, 11.500 millones, hartos montones de billetes, sino que también ver si es que esa plata ya ha sido utilizada para comprar camionetas, propiedades, si se ha movido. Exacto, se sigue la ruta del dinero. Por un lado existe la línea que podría estar oculta, pero también otra que ha sido derivada de distintas, ya sea inversiones o incluso a través de locales comerciales para tener circulación o lavar el dinero sustraído. Y eso es una de las partes o de las aristas de la investigación. Por un lado tenemos lo que ocurrió, los imputados, el rol que cometió cada uno, pero después qué pasó con la plata y en eso se está trabajando. A lo mejor la voy a comprometer con lo que le pregunto, pero este tipo de diligencias que estamos conociendo al día de hoy, de estos allanamientos simultáneos en Santiago y en Rancagua, ¿no se podrían llegar a entender si no es porque aquellos que ya están detenidos han, no digo colaborado, pero al menos algo han dicho? Cuando nosotros hablamos de una investigación tan importante como esta, donde hay una cantidad también de 20 personas detenidas y donde la respuesta fue por parte de Carabineros muy inmediata, la detención en flagrancia fue importante. Siempre tenemos que tomar todas las aristas al momento de investigar y es lo que se está haciendo acá. Por un lado, la evidencia y las detenciones y el trabajo que está haciendo Carabineros con la Fiscalía de O'Higgins ha logrado que al momento tengamos 20 detenidos, pero además el día de hoy se esté culminando una serie de allanamientos, más de 15 allanamientos en distintos puntos de la región metropolitana y sexta región de O'Higgins, y además la detención que se va a comunicar luego en la formalización durante el día de hoy. Estamos en Cerro Navia, estamos en Rancagua, donde han ocurrido estos allanamientos durante esta mañana. Ale, todavía no hay un antecedente, ¿cuánto fue el dinero encontrado aquí en este bar Fuente de Soda, Bahía Huelén, Cerro Navia? Sí, Bahía Huelén. Bahía Huelén se llama, al igual que el nombre de la calle. Todavía no hay antecedentes del arqueo, ¿cierto?, de cuánto podría ser el dinero encontrado dentro de este bar. Mira, nos dijeron que quizás en unos pocos minutos podría venir alguna vocería y darnos antecedentes a toda la prensa de lo que está ocurriendo acá en este cuadrante de Cerro Navia. Ahora, lo que nos comentaron también es que en este cuadrante, estamos hablando del pasaje Caronga, calle Huelén, se han allanado 8 domicilios aproximadamente. Y claro, aquí afuera hay familiares. Dicen que este bar es de una adulta mayor, ¿cierto? Ajá. De la abuela de la familia, al parecer. Los familiares están muy frustrados acá afuera, sumamente enojados, porque no saben qué es lo que está pasando, por qué están allanando este bar. Y además han dicho ellos mismos que
en la casa de la hermana de esta familia, que son dueños de este bar, también fueron allanados un día durante la madrugada, durante las 6 de la mañana. No nos dijeron específico qué día, pero al parecer es un cuadrante que tiene que tener alguna importancia con respecto al caso Brinks ocurrido el 16 de agosto. Esa información habría también que corroborarla, porque es toda información preliminar que nos llega de lo que está ocurriendo en este minuto aquí, pero debe ser algo bastante importante. Adentro deben haber, se nos comentó también que cuando llegaron, estamos hablando 3-4 horas atrás a allanar a este bar, llegaron con palas y con herramientas de excavación. Así que claro, se presume de que algo importante debe estar pasando adentro. Claro. Deben estar buscando algo que debe estar entrada, que también puede ser municiones y armas, porque recordemos que también se allanaron domicilios en la sexta región, ¿cierto? Bueno, y en Rancagua, y habrían encontrado armas y municiones enterradas, ¿ya? Que también serían parte importante de la investigación, porque recordemos que, a ver, todo lo que ocurrió el día 16 de agosto de este día viernes, cuando llegan estos 30 sujetos, fue todo muy cinematográfico, con los Miguelitos, las municiones, las armas, disfrazados. Entonces, claro, era la ciudad estaba completamente como vestida de este delito, de este crimen. Entonces, claro, pueden ser pruebas importantes a la hora de saber ¿quiénes son los que faltan de esta banda? Porque son 20 hasta el momento los que están en prisión preventiva, creo, ahí en la penitenciaría Gonzalina, ¿ya? Entonces faltarían unos 10 integrantes más. Hay una mujer que ya fue detenida durante la mañana de hoy día, que ya fue trasladada a Rancagua, ¿cierto?, para pasar al control de detención, ¿cierto?, y bueno, y posteriormente ser formalizada, darle algunas de las medidas cautelares, pero todavía falta allanamiento. Y esta esquina, que es el pasaje Caronga, también hay efectivos de policías en cada esquina cuidando este pasaje también. Entonces se presume también que no solamente podría ser este bar, sino que también podrían ser otros lugares del cuadrante de esta comuna. Pueden ser antecedentes importantes, Edu, y queremos ver qué es lo que va a ocurrir cuando den la vocería. ¿Qué es lo que se va a decir? Si encontraron dineros, ¿qué tiene que ver esta mujer con el caso Brink? Si realmente tiene que ver algo, habrá sido por otra situación. Pero esa es la información que se nos da hasta el momento, claro, Edu. Claro.